Hola, soy el Pau González, Corniel y ya voy a a hacer una entrevista a Little Monty. Hola, Little Monty, ¿cómo estás? Hola, Pau, ¿cómo estás? Soy el Little Monty. Parlaré en castellano si no te importa. Camba una miqueta, mi yo. Comencemos por la primera pregunta: ¿Cómo va a surtir la teba creación? Pues mi creación fue. Bastante curiosa. Y es que pues eh, tu padre, Fran González, tiene un amigo común que se llama Sam Danco. Y a su vez tenemos un amigo común que se llama Fran Montiel. Que es un señor así pues, calvito como yo. Siempre está pues como de mala leche, de mal carácter. Y dijimos, hay que aprovecharlo. Vamos a hacer la versión muñeco de Fran Montiel. Y así nació Little Monty. Segunda pregunta, ¿por qué te van a a Little Monty? Bueno, me llaman Little Monty porque, como puedes ver, soy... Me pongo de pie. Como Fran Montiel, pero más retaquito. Mira, tengo aquí unas bambicas, mira, mira. Mira qué bambicas tengo. Buah, unas New Balance. Little Monty, como Montiel, pero pequeño. Tercera pregunta, ¿a qué te dedicas? Mi profesión actual es promotor de eventos de artes marciales mixtas. Y ahora mismo nos estamos comiendo un torrado, porque no podemos montar eventos. Así que si ya estaba enfadado, imagínate ahora. Cuarta pregunta, ¿cuándo fue que nos cambias la ropa? ¿Sobre cuánto hace que no me cambio la ropa? Bueno, pues creo que me crearon el año pasado allá por julio. Pues desde julio. Del año pasado. Pero me he puesto una pajarita que me queda muy baja, mira, Parezco un stripper. que me pregunta? ¿Tienes novia? Bueno, pau, es una pregunta un poco. Un poco indiscreta. Pues yo solía tener muchas amigas. No, no. No tengo novia. ¿Puce no tienes novia porque no duchas? A ver si va a ser porque no me ducho. me pregunta, ¿practicas algún sport? Bueno, si contamos que estar tumbado en el sofá es un deporte, yo sería un atleta olímpico. <laughs> bueno, hago un poco de capoeira, que eso que hacen los brasileños, que hacen así. De repente la pata arriba, a ver, y ya está. Me he hecho daño. tener pues una pregunta. explica en qué consiste las MMA? Las MMA, magna categoría deportiva, quiere decir artes marciales mixtas, y es el noble deporte que con, a congrega, como se diga, magrega, un montón de especialidades de artes marciales, como puede ser el karate, el taekwondo, el judo, el wrestling y muchas cosas más, todo se practica a la vez y se lleva a cabo, pues en un acontecimiento deportivo, en donde se ponen dos luchadores que conocen un montón de artes marciales, y se enfrentan en un combate. Arte, Marciales, Víctor. Muy buena pregunta. ¿Quién es para tu amigo y luchador de MMA? Mi luchador favorito de todos los tiempos de MMA. Pues para mí es mi Enriquito, Enrique Marín Wasabi. Pues por muchos motivos, Pau. Porque fue básicamente. El primer luchador de aquí, el primer luchador de Sevilla que llegó a lo más alto. ¡UFC! 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 Ufc. Básicamente me, me. Bueno, me causa muchísima impresión. Es un gran referente y es un ejemplo a seguir para todos los chicos jóvenes que están aquí que también quieren practicar MMA y llegar a lo más alto. Yo no voy a saber? Dacena pregunta, ¿quién ha sido la mejor yuita de MMA? Pues así de combate interesante, que más me haya gustado recientemente, pues te puedo decir uno que mucha gente va a saber. Conor McGregor, por ejemplo, cuando se enfrentó a José Aldo, que en aquel momento era imbatido muchos años, nadie lo había conseguido ganar, y llegó el señor McGregor y en apenas 20 segundos lo noqueó. Y nuevo campeón. Madre de Dios, qué bonito. Qué bonito son las artes marciales mixtas. Puede pasar cualquier cosa. Yo ¿Sí no. Una pregunta. ¿Qué proyectas ten Spanish para el futuro? Planes de futuro, dice. Si no sabemos qué vamos a hacer de aquí tres días, pues no lo sé, amigo Pau. Lo que vamos a intentar es pues tener un poco de salud, guardarnos un poquito de dinero en la buchaquita e intentar montar alguna cosita de aquí unos meses. A mí pues como soy promotor de MMA, me gustaría pues cuando ya se pueda un poco pues así abrir los pabellones, montar un evento. Si tiene que ser pues con 50% del aforo, pues ya me vale. Que me lo emitan por la tele y pues ahí a los chicos, los chicos ahí pegándose por un noble arte. Eso a mí me estaría bien. Luciana pregunta: ¿Te agradaría ser más famoso? Madre mía, me estoy imaginando si fuera famoso. ¿Te imaginas? Todas las chicas vendrían conmigo. Me cogerían así del bolsillito por fuera. Me acompañarían. Iríamos a los restaurantes más caros. Me sentaría en la misma mesa que Leonel Messi. Más o menos por tamaño somos igual de altos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Vale. Pues eso. Me iría con Leonel Messi. Y luego, pues, a cenar y a merendar con Antonella. ¿Sí o no? Traté pregunta. ¿Cuántos seguidos tienes en Instagram? No, 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 no. Pero... ¿Saben cuántos seguidores tengo? 150 o 160. No. Pero, Pau, ¿tú crees que yo estoy para ahora, para estar con el telefonito? Pero si sí, mira qué mano tengo, ¿tú te crees que con, esta, con este manojo de salchichas, de fanfru, yo puedo tener una conversación o llevar las cuentas sociales? ¡Mis redes! Pero mira qué cosa, mira qué mano! ¡Madre mía, qué vergüenza! una pregunta: ¿Qué opinas de la pandemia del COVID-19? Pues me sabe muy mal. ¿Qué quieres que te diga, verdad? Lo de la pandemia nos ha pillaba todo pues con el pie cambiado. Un desastre. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aguantar y adaptarnos a la nueva normalidad. A ponerse la mascarita, mantener los dos metros de distancia, lavarnos las manos regularmente. Bueno, ya habrá tiempo de... Tiempos mejores, pero de momento... Es lo que hay, amigo. Una pregunta. ¿Tienes recomendaciones, nos donarías para protegernos del COVID-19? Sí, bueno, te lo he dicho más o menos antes. Pues ponerse la mascarita. Bueno, niño, tráeme una de estas. Una mascarita de estas, de como las que tiene, protege tus piños. Una cosita de estas siempre he puesto para estar ahí protegido. Gracias, Sam. De nada. <laughs> es, mi, es mi ayudante. La mascarita, siempre los guantecitos, las manos hay que lavárselas bien. Y básicamente, pues cuidado y mantener la distancia de seguridad. Dos metritos, dos metritos. Porque si no, te meto. una pregunta. ¿Y por último te los Me acabo de preguntar si me gustan los niños. Pues claro que me gustan, hombre. Si yo me lo paso muy bien. <laughs> Si me lo paso bomba, si a los niños les, les encanta venir aquí con Tito Monti nos ponemos aquí los dos, nos ponemos a jugar, le echamos ahí un Nintendo, nos ponemos ahí a jugar yo que sea, la charranca, la cosa de mi edad. A mí me gustan los niños. Otra cosa es que los niños ellos, ellos a mí no me, no me hacen ninguna gracia. ¡Es ¡Eh, broma. <laughs> que no, que me gustan los niños. No. Si te invieses un ¿qué no le pusieras? Pues si tuviera un hijo, pues no me lo había planteado nunca. No sé. Lo suyo sería llamarlo Little, Little Monty. No sé. Quiñonin. Yo qué sé. Quiñonin, no Kim Jong-in, eh, que ese es el señor ese de Corea del Norte, el gordito ese que se corta el pelo con una escupidera. No sé. Bueno, Little Monty. Eh, gracias por la entrevista. Y espero que nos vayamos un otro día. Os. Por pues nada, oye, mucho gusto, Pau. Espero que mis eh, respuestas hayan sido satisfactorias. Un saludo a todos y muchas gracias. Os, os, os. ¡Uy! Fin aquí la entrevista de Little Monty. Espero que os haya agradado esta visita.